Una mujer enamorada que recibe un mensaje apasionado de su amante. Revelaciones y promesas del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María Lacoc. No eran solo para ella, sino para cada uno de ustedes. Escuchen este podcast si quieren conocerlos. Conversando con los Caballeros de la Virgen, el podcast Mariano. Bienvenidos a este podcast de Conversando con los Caballeros de la Virgen y María Reina, del podcast de los consagrados. Hoy tenemos, nue tenemos nuevamente de invitado especial al Padre, Manuel Rodríguez. Salve María, Padre. Salve María, hermano Cristian. Una alegría estar aquí con usted nuevamente. Bueno, pues imagínese para mí, pues mucho más todavía. Porque... Después de este mes de mayo que fue tan movido, con tantas predicaciones, sí. bonitos muy bonito, pero exhaustivo, que pues una, una, un cansancio a, que alegra, ¿no? Exactamente, sí. Muchas veces le preguntábamos al doctor Plinio a ver qué tal, cómo estaba. A veces hablábamos por teléfono con él desde España y tal. Le decía, estoy cansado pero contento. <risa> <risa> Así es, padre. Claro, pues todo lo que sea cansarse por el reino de Dios, por para que Nuestra Señora sea más conocida, Nuestro Señor Jesucristo, eso es una alegría eso. Exactamente, y bueno, este mes de mayo fue el mes de María, hablamos mucho de la Virgen, de las lágrimas de, de, de la Virgen de Aquita, de las apariciones de Fátima, los secretos, y bueno, y diferentes temas del Espíritu Santo, se habló también por ser pentecostés. Y muchas gentes, eh, una, personas que levantaron por duda, otras por eh, querer polemizar, y bueno, entonces, ¿Qué es más, Jesús o María? No, <laughs> o sea, es obvio que es Jesús, ¿no? <laughs> La Virgen está por encima de todos los santos y santas, los ángeles, etc. Está muy por encima, pero quien está infinitamente por encima claro. es nuestro Señor Jesucristo que es Dios. Claro, exactamente. Hoy vamos a hablar de este tema, de Jesús. ¿no? Claro, y cuanto más eh, comprendemos y amamos esa grandeza infinita de nuestro Señor Jesucristo, más exaltamos también a la Santísima Virgen María porque es su madre. Exactamente. <laughs> o sea, hay un problema de. La, unidos. Entonces, exacto, sí. de la providencia, porque ¿qué quiere la providencia? ¿Qué papel quiere la providencia sí. con, el, con María? Claro. Que sea una gran intercesora, que está tan unida a, los, a las intenciones de nuestro Señor Jesucristo, a intenciones mm. de Dios, que nos acerca más fácilmente, ¿no? Es como escalonado. Claro. Sí, como suelen decir, ¿verdad? La devoción a la Virgen María es cristocéntrica. Es cristocéntrica. O sea, Totalmente, si es... es la mamá de Jesús. Claro, es, es una barbaridad. Es, no, ella no tendría sentido ¿no? si no fuera porque es la madre de nuestro Señor Jesucristo y la eh, escogida por la Santísima Trinidad desde toda la eternidad para ser madre de nuestro Señor. Entonces, es privilegios extraordinarios, magníficos de esa relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es lo que hace a la Virgen María algo extraordinario. Exacto. Bueno, y hoy queremos hablar de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? No, sí. no porque, no, no porque de, hablando de María demeritemos y ahora queremos como que eh, reparar esa. No, 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 es un, es un complemento a todas las devociones. Sí. Vamos a hablar de las apariciones, este sí. mes que es el mes del Sagrado Corazón de Jesús, las apariciones del Sagrado Corazón de Jesús. Exactamente, las... La primera gran aparición del Sagrado Corazón de Jesús, eh, por la cual se da a conocer al mundo como Sagrado Corazón, siendo que ya unos años antes varios santos habían tenido ya esa intuición, ¿verdad?, de venerar el corazón de Jesús. Pero la gran revelación se la hace el Sagrado Corazón a Santa Margarita María Alacoque. Y esto es algo maravilloso, es en el último periodo del siglo XVII, cuando eh, se da esta gran manifestación del de, de poder de, de nuestro Señor para santificar a través de su misericordia y su bondad. ¿Hay otras santas que hayan tenido revelaciones aparte <coughs> de esta? Claro, a partir de entonces se difunde por el mundo entero porque es lo que la, el Sagrado Corazón le pide a Santa Margarita, a pesar de ser monja de clausura, ¿verdad? <laughs> Dice que ella tiene que ser la que va a dar a conocer al mundo entero la, las riquezas de este corazón que tanto desea ser amado y correspondido por los hombres en ese amor. Y eh, después de, de que, que esta devoción se extiende por el mundo entero, varias santas más han ido... Teniendo revelaciones del Sagrado Corazón, complementando, amplificando, haciendo todavía más intensa la gracia que nuestro, que nuestro Señor, a través de esta devoción, quiere dar al mundo entero, y sobre todo a los pecadores. Ah, excelente. Entonces tenemos. En, por, el más conocido es Santa Faustina de Kowalska en, en Polonia. la Divina Misericordia, que es el Sagrado Corazón, manifestado de una manera más pungente todavía. ¿no? Y en, para el mundo hispano, tal, unos años antes, aunque no se difundió tanto, es muy importante, las apariciones a Sor Josefa Menéndez en, ma en Madrid, en Francia, eh, cuando, donde ella vivió, eh, del Sagrado Corazón, a Sor Josefa Menéndez, es impresionante. Están resumidas en un libro clásico sobre el Sagrado Corazón, se llama... Un llamamiento al amor. Que sí. podríamos hacer otro podcast. Cada uno, <laughs> de, de, sí, 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 uno sobre, sobre la, la divina misericordia, o, otro sobre el llamamiento al amor. Claro. Pero sí. este va a ser sobre Santa Margarita María eh, Lacoc, ¿no? Sí. Padre, cuéntenos quién fue Santa Margarita María de eh, cómo fue todas las circunstancias, sí. desde pequeñita, alguna sí. cosa que nos pueda contar. M M Monseñor Juancla, en, en el último libro de él sobre la Virgen María, que se titula Muchos de los Oyentes estarán, lo estarán al tanto y habrán participado, lo tendrán incluso. Él escribió un, una trilogía, un libro, una obra que está dividida en tres libros que se titula así: El María Santísima, el paraíso de Dios revelado a los hombres. Y en el tomo 3 habla de las apariciones del Sagrado Corazón que fueron promovidas por Nuestra Señora para a, a través de un alma gemela a ella que es Santa Margarita María Lacoch, dar a conocer como nunca las riquezas del amor de Jesús a los hombres. Y fue una oración que Nuestra Señora hizo pidiendo esta vocación, un alma de tal manera pura, virginal, idéntica a, como un alma gemela a Nuestra Señora, en la medida de las proporciones, claro, que, que hay entre la Madre de Dios y cualquier ser humano, ¿verdad? común, concebido en pecado original como era Santa Margarita María, pero era tal la profusión de gracias místicas que ella recibió para prepararla para esta revelación del Sagrado Corazón, que podemos decir es un alma marial, transparentemente marial, o sea, no hay mancha en ella que desmerezca de ser un alma gemela de, de la Virgen María es algo extraordinario, claro que tuvo faltas ella lo, lo cuenta en su propia autobiografía que gracias a Dios sus directores espirituales lo obligaron a escribir porque si no, no hubiéramos conocido nada de esto ella era tan humilde porque la pureza y la humildad van unidas como en la Virgen María entonces que eh, ella no quería escribir nada sobre ella ella quería pasar absolutamente desapercibida. Era su, su ideal, era que nadie conociera de ella. Un indicio más de la, de la veracidad de las apariciones. ¿eh? Sí, tal cual. Esa es un, uno, la santidad de, del vidente, de aquel que recibe la aparición, que, que recibe esa, la transmisión de esta revelación privada, pero que además la iglesia con el pasar de los años ha ido cada vez más haciendo suya, esto que hoy en día... Es que es inconcebible pensar la piedad católica sin la devoción al Sagrado Corazón. Pero en el inicio... Hubo gente que la tachó de que estaba inventando cosas nuevas, que eso no era católico, que estaba saliéndose de, de la iglesia porque eso era una exageración. ¿Cómo se repite? ¿no? En todas las apariciones, bueno, en los que han asistido a los podcasts de las apariciones de la Virgen, etc. Sí. A todas las han tratado de loca que tienen que ir al manicomio, sí, hasta que cual. se manifiesta tan claramente que no hay cómo. No hay cómo ocultarlo. Además, el Sagrado Corazón se lo dice a ella, ¿no? Le dice, mira, van a surgir toda clase de oposiciones, pero no te preocupes. Dice, tiene que ser así tú. Sigue adelante, yo me encargo de, de eso. <laughs> Él fue deshaciendo, como que se fueron evaporando esas oposiciones que al principio eran, le hicieron sufrir mucho, se fueron evaporando totalmente, incluso la Madre Superiora y tal. Y le, 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 es muy interesante porque después lo podemos ver cómo fue la primera imagen del Sagrado Corazón que existió en el mundo. Interesante. ¿sabes? Fue eh, dibujada por ella. ¿Ah, sí? Sí. <laughs> qué pena que no se ha conservado. ¿No se conservó? No. Uf. Una lástima, porque sería interesantísimo. <laughs> claro, una super reliquia. Sí, sí, sí. Uh -huh. Bueno, padre, entonces, el, viendo todo eso, eh, queríamos saber, bueno, de dónde surge Santa Margarita María Loco, que ella, de qué país era, sí. cómo era su familia, en, sí, cómo entró al convento. Sí, el, el, ella es de, de una región de Francia, en, digamos, muy central de Francia, y, y su papá era un notario y juez del rey en esa región. Y sus hermanos, los dos hermanos que sobrevivieron, que era Crisóstomo y Santiago. Crisóstomo fue el alcalde perpetuo del pueblo donde ellos vivían. Era un pueblito chiquito que se llamaba... Bois Saint-Marie, ¿eh? es el bosque de Santa María. Qué era el nombre del pueblito de ella. Y entonces su, su, su hermano era alcalde perpetuo y su otro hermano, Santiago, se hizo sacerdote y fue el párroco de su pueblito hasta que murió. <laughs> Uno era <laughs> el, el alcalde, otro el párroco, El, ¿no? otro el párroco. Sí. Muy interesante. es Lo que pasa que ella quedó huérfana de papá muy pronto, y entonces la, la, la llevaron la familia, la, la mamá, y la entregaron a unas monjas eh, para, que, para que se formara con las monjitas. ¿no? Y eh, entonces eh, ya en ese ambiente ella hizo la primera comunión. Y con ocho años, que en aquella época no era tan tan común. Pero ya antes, ella cuando iba a la iglesia a rezar, acompañando a las, a las mojitas, él muchas veces le repetía a Nuestro Señor, y ella dice, no sé de dónde me venía esto, porque yo no sabía ni lo que era un voto, ni lo, ni lo que era la castidad. Pero yo le decía a Nuestro Señor, Señor mío, yo te consagro mi pureza y hago voto de perpetua castidad. Y, el, y un día que estaba durante la misa, en el momento de entre la elevación de la hostia y la elevación del cáliz, él repitió esa oración y ella sintió que nuestro Señor aceptaba enteramente ese el voto, pedido. el pedido que ella hacía y la tomaba como esposa. Ya, ya estaba el Sagrado Corazón de sí. Jesús preparando el camino que ella tendría que seguir después. Exactamente. Y mire que no fue fácil, porque después ella va con su mamá. A alojarse en la casa paterna donde vivía la abuela, la tía ma, eh, paternas que eran unas mandonas de aquellas. Y también la cuñada. <laughs> ¿no? de un, de, de, la cuñada, digamos, era, era la esposa de un tío. Entonces, y eran tres matriarcas de esas que no, que no podían moverse nada en la casa sin autorización de las tres. Entonces, ella no podía hacer nada. Y, y su mamá tampoco vivían ahí como en, como encarceladas y ella tenía que ser como la criada de, de ellas. Ay, así durante muchos años. Ella ejercitó una humildad enorme. Solo que muchas veces veía a la mamá enferma y no tenía nada que darle y no le autorizaban a pedir ayuda. Ella tenía que mendigar a los campesinos vecinos por un huevo y cosas así para poder dar de comer a su mamá. O sea, fue una infancia bien complicada y difícil. Y pasó muchas enfermedades. Tanto que fue solamente cuando ella hizo su consagración a la Santísima Virgen que la hizo con esa condición, dice, o sea, madre mía del, del, del cielo, yo aquí me voy a morir, nos vamos a morir, mi madre, y yo todos necesitamos a alguien que nos cuide, ese desde el cielo, una, una ayuda especial. Entonces ella se consagra a la Virgen y pide eh, y dice, si me devuelves la salud para yo poder cuidar a mi mamá, a tata, entonces yo me consagraré a ti toda mi vida. Entonces fue así. Ella recupera la salud y ahí empieza, ahí ella, ella se consagra a la Virgen María y fue toda su vida fue su guía, su protección y tal, la Virgen María. Y ya, ya Santa Margarita María de la Coc, fue, se consagró como tantos que están escuchando aquí que se han consagrado a la Virgen. Tienen una santa más para seguir sí. de ejemplo, ¿no? Y vea cómo es el camino más recto para llegar a Jesús, porque dice que ella nunca se atrevía a hablar a Jesús sin antes encomendarse a la Virgen María. Y de esa manera fue que el Sagrado Corazón se le manifestó a ella, porque encontró en su alma a su madre, a la Virgen María. Era un alma marial y por eso Jesús gustaba de estar con ella, pero es que no la dejaba un momento. Después vamos a, vamos a ver cómo era esa compañía que Jesús le hacía. Una ¿Sí? relación íntima entre ellos. Extraordinaria, sí. Uh -huh. Y cómo, sí. bueno, entonces al final, cómo entró al monasterio después de todo eso. Bueno, ella también se distinguía por una devoción al Santísimo Sacramento toda especial, que era hasta una atracción física. O sea, ella, cuando iba a la iglesia, ella no conseguía quedarse en un banco atrás. Hay mucha gente que entra a la iglesia para mí, se tal, y les da como vergüenza y se ponen en los bancos de atrás y los bancos de delante los dejan libres. Sí. Santa Margarita no podía. O sea, porque el Sagrario estaba de ahí de en el altar principal. Entonces, ella. Se veía atraída hacia la presencia de nuestro Señor en la Eucaristía. Entonces, ella, si podía, se colocaba de rodillas ya en el comulgatorio durante toda la misa. <laughs> Por estar más cerca y porque no le permitían subir los escalones del de, claro. de altar, ¿no? Pero si no, estaría allí, ¿no? ¿no? Es muy interesante. Bueno, entonces ella entra al convento porque, porque, ella siente deseo de eso, pero la familia quiere que se case, entonces lo buscan pretendientes, entonces, y ella mmm, no, dice que, que no, que ella se ha casado con nuestro señor y que no puede ser, y ellos le dicen que es una locura, que no se sé cuenta, es que ella tiene que casarse, y bueno, entonces todo un tira floja. Es como ella era de las fami familias <coughs> pujantes de, de, del pueblo. O sea, era una familia, sí, de, era de la, 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 la alcalde, no, no, el otro del no parro. La de Togada llamaban. Uh -huh. Tenua, tenía un en, estaba en un estatus su, social alto, digamos. no Exacto. En y como yo, de, de, de esas situaciones tan, tan terribles. ¿no? Y a veces uno pone la vida religiosa como: bueno, no, no consiguió ser nadie en la vida, entonces se metió a la vida religiosa. No, y no es, así, <laughs> es que es una vocación altísima, no y aquí, que aquí vamos a ver claramente. Sí. Entonces, el. el dice que sobre todo su madre era la que más le insistía en que tomase partido, pero claro, para agradar a su mamá entonces cedía y algunas veces iba a reuniones sociales y tal y cual bailes y esas cosas y nuestro señor me lanzaba flechas tan ardientes que atravesaban mi corazón por todas partes y le decía le decía pero cómo es posible que habiéndote desposado conmigo estés queriendo ahora otro <laughs> no, se lo decía directo, así, ¿no? Y pasó varios años en estas luchas internas. Uh -huh. eh, eh, él le decía, fíjese, le dice, te he elegido por esposa y nos prometimos fidelidad. Pero ya ya aquí apareció el Sagrado Corazón o le hablaba... Ya corazón, eran voces internas era... que él reconoció que era Jesús, ella reconoció que era Jesús. Entonces dice, Cu cuando tú hiciste voto de castidad. Yo soy quien te instaba a hacerlo antes que el mundo tuviera parte alguna en tu corazón, porque lo quería del todo puro y sin mancha alguna. Dice, y después te confié al cuidado de mi Santísima Madre para que te formase según mis designios. Dice, y ahora me haces esto. Entonces el, el Sagrado Corazón le, le, le decía, de tal manera que te estás buscando amantes. Dice, que yo siendo tu prometido desde hace tantos años. Es el novio intentando con, convencer a su, a su, a novia, su, novia. A su sí, novia. Sí, qué la, bonito, la, muy, muy bonito eso. Y entonces ahí ella no resistió. Le dice, no, renové mi voto y decidí romper con todo. Y le dije a mis parientes que yo quería ser monja. Entonces, los parientes decidieron que el mejor lugar para irse de monja era un convento de madres susurinas, madres que estaban varios parientes de ellos y tal, y eran gente de alta sociedad. Sí. Y entonces ella. Dicen, no, a la, yo no, yo quiero irme a un convento que nadie me conozca. Y le venía a la cabeza el nombre de Santa María, que era el convento que se había fundado no hacía mucho tiempo en paralimonial de la visitación de Santa María. Mm. Y entonces ella quería ir a ese convento. Y todo decía, pero ¿por qué a ese convento? Nada que ver a las Ursulinas. Y ella, no sé qué. al final ella dice, bueno, por lo menos a las Ursulinas, porque si no, aquí van pasando los años, ¿no? Van a las Ursulinas, sus hermanos la llevan y la presentan allí y tal, y, y ella sentía una repugnancia estar ahí. Decía, no, esto va a ser el mismo espíritu mundano que estoy viviendo ahí. Y le decía al hermano, no, por favor, vamos a los otros. Entonces un día, bueno, te voy a llevar a, a que conozcas ese monasterio, pero no vale la pena y tal. Fueron allí y cuando entraban en el monasterio de Paray le vino una voz de nuestro señor que le decía, aquí es donde te quiero. Mm, qué bonito. <laughs> y, y ahí le dijo el hermano, bueno, aquí me quedo. Ya no vuelvo a casa. Pero no, pues venimos solo de visita. No, yo me quedo aquí. No, Entonces ahí fue que el 20 de junio de 1671, a los 24 años de edad, ella pudo entrar como postulante al, al monasterio de Pará Limonial, donde ya quedaría toda su vida. Bueno, y aquí vamos a hacer una pequeña pausa antes de continuar. Sí. Padre, ¿usted podría contar más o menos de dónde estamos sacando esta biografía? Sí, especialmente la autobiografía de... S de Santa Margarita María de Alacoque, Vida y obras completas del padre José María Sáez de Tejada, sí. una obra clásica de él que recoge no solamente la autobiografía que ella escribió hasta tres años antes de ella morir, sino también todas las cartas que ella escribió y todos los apuntes que hicieron las hermanas del convento al respecto de cosas que le pasaron a ella, que, que ella, ellas cuentan como las veían ellas desde fuera. Era, interesantísimas como crónicas. Sí, sí, bueno y Está hay bien. tantos milagros, hay tantas gracias <laughs> Madre, sí. entonces ya volvemos no se olviden de compartir este video para difundir mucho la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, suscribirse al canal y dejar su like y los comentarios ya volvemos sí. te voy a contar algo, algo que estabas esperando algo que estabas deseando para tu compañía diaria y tu vida de piedad, llega al aire Radio Caballero de la Virgen en, en sintonía con, con tu fe. fe escúchala descargando nuestra app Radio Caballeros de la Virgen en tu Android desde Play Store y en tu iPhone desde App Store. O también en tu computadora en el enlace en nuestro sitio web caballerosdelavirgen.org. Y disfruta de todo nuestro contenido católico. No dejes de escuchar Radio Caballeros de la Virgen en, en sintonía, sintonía con tu fe. fe. Bueno y continuamos esta bella historia bueno se nos puso a llover quedamos como un ambiente más interesante sí. agradable con la lluvia contando sí. estas historias tan bonitas del sagrado falta corazón de Jesús. la chimenea y, tan, sí, y nos la chimenea, sí nos faltó la chimenea nos no todo. no para sentirnos más en casa más un ambiente más acogedor <laughs> sí, el pobre. sí, sí. Bueno, padre, entonces la, la de Santa Margarita, uh -huh. eh, en la época hermana Margarita, no sé, bueno, todavía no. Eh, Margarita María Lacoy, porque era una postulante, estaba, una postulante. Eh, entrando al convento. Entra sí, al convento, sí. ¿cómo le fue, cómo inició, cómo fue su vida? Y bueno, inició? es muy pintoresca que la cosa, porque eh, aparte que ya desde niña ya tenía toda esta facilidad de comunicarse con, con nuestro Señor y continuamente recibía de ella esas pues, muestras de cariño, predilección y tal, que le estaban preparando para. Las grandes, los grandes sacrificios que iba a tener que hacer para recibir después la gran revelación del Sagrado Corazón. Entonces, eh, cuando entra al convento, para fijarse cómo eran las pruebas, ¿eh? y cómo son las pruebas nuestras, eh? Mira, los, truenos, ¿eh? los truenos, y rayos. cómo son nuestras pruebas también en el día a día, para que la gente entienda el valor de los pequeños sacrificios. Cuando ella entra al convento, llevada por su familia, por sus hermanos mayores, pues, pues, su papá había fallecido, entonces, el, una de las, eh, eh, firman un contrato, porque en la época era así, las monjas tenían que entrar con una dote, con una cantidad de, de bienes para sostener su vida en el convento y ayudar a las monjas a mantener el convento, etc. Entonces, el, firman el contrato, la dote, se ponen de acuerdo, pero hay una condición que pone el hermano. Y es que nunca le obliguen a ella a comer queso. ¿no? ¿Y eso por qué? ¿Por qué? Es que porque la familia tenía una, una, una especie de herencia genética, no se sabe, que tenían repugnancia por el queso. Mire que los quesos en Francia no, son, son los mejores del mundo. Pero no podían ver el queso, eh, todos ellos. Eso pasa. Era, eso. Venía de sus papás ya y tal, y todos los hermanos le pasaban. Y era una repugnancia tal que, ¿qué pasó? La maestra de, 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 de novicias... Le dijo, pero es que no se pueden tener privilegios así en una vida religiosa. Uno tiene que estar dispuesto a todo. No, y entonces le quería obligar a comer queso. Bueno, no cumplieron el, el, pacto que, el pacto que habían hecho. Y, y entonces ella le daba tanta angustia, tanta angustia que la propia maestra de novicios le dio pena. Entonces le dijo, bueno, está bien. Después de tres días le dijo, no, no hace falta que comas queso. Pero ahí fue ella, dijo, pero ¿cómo es posible que yo no sea capaz de entregar este sacrificio a nuestro Señor? Y nuestro Señor le dijo, le, le inspiró interiormente que le sería muy agradable que hiciera ese sacrificio. Entonces ella pasó varios días de oración delante del Santísimo Sacramento para que le diera fuerzas para poder comerlo. Ahí está el, mm. el punto de que el sacrificio mm. eh, es particular de cada uno. Por ejemplo, a, 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 a mí sí. me, en, me encanta el queso, a usted le encanta el queso. Claro, nuestro sacrificio es no comerlo, <laughs> no, nada, no comerlo. No comerlo, pero es para verdad. otro es comerlo. Sí, el sacrificio es comer el queso. De hecho, sí. hoy en día yo creo que la sí. mayor penitencia no es no comer, es comer lo que no le gusta. pero sí, estamos una sí, generación es en como que como no comer. le gusta comer nada. Sí, con muchos caprichos. ¿no? En este caso no era capricho, pero, pero sí había algo extraño. Y ella acaba venciendo esa repugnancia, dice, aunque, aunque toda mi vida, o sea, nunca dejé de sentir esa repugnancia, aunque ya lo comía todos los días. Y nuestro Señor le dijo, la, lo contento que le ponía es superar su natural inclinación y le abrió las puertas a muchas más gracias de unión con Él. Pues fíjese que era una pequeña prueba insignificante, para todo fue la vocación de ella, pero si no hubiera correspondido a esa gracia de vencerse en ese punto que le hacía semejante a su familia natural, nunca hubiera podido recibir a lo mejor todas las comunicaciones místicas que nuestro Señor le quería entregar a ella. Ahí está ¿no? la, la frase, yo no sé cuál es el origen de la frase, pero que mm -hmm. circula mucho, es que quien es fiel en las pequeñas cosas? Uh -huh. es fiel a, en las grandes en las grandes, exactamente en las grandes. Sí, porque nuestro señor lo dice eso ¿no? ah, en el evangelio sí. ah, que tenemos que ser fieles en las divinas. pequeñas para que nos den las grandes Exacto. y bueno, entonces, y ahí después como ella, claro, contaba todo a su, madre, a su maestra de novicias y a la superiora con toda confianza, lo que nuestro señor le decía y tal. entonces ellas se toman de mucha des desconfianza en relación a ella, y dice, uy, aquí se nos ha metido una loca, o una persona que tiene que no va a poder vivir una vida de acuerdo con una, con una regla y una obediencia, ¿eh? con unas normas. Y le dijeron que si no iba a seguir las normas y la obediencia, no podías llegar a, tener, a hacer la profesión, hasta ser realmente monja y entonces y ahí el propio San Francisco de Sales se le aparece que es el fundador de las Salesas, ¿no? y le, y le dice que la, en esa en esta congregación lo más importante no son las penitencias, lo más importante es la obediencia, porque las Salesas eran una congregación donde precisamente entraban muchas personas con la salud frágil que no habían podido entrar en las Carmelitas, en las Clarisas que tenían unas penitencias muy fuertes en aquella época, cierto. Entonces ella acepta esto una regla de vida la obediencia por encima de todo y es lo que vamos creo que a ver en sí. más adelante que es un punto de los que resalta se resaltan todas las apariciones del Sagrado Corazón de Jesús sí, la obediencia exacto. no sí 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 exactamente exactamente la obediencia era muy muy importante ya el, para poder recibir el hábito le hacen pasar una, una, una prueba de esa una arbitrariedad una cosa absurda ella tenía que hacer unos ejercicios espirituales antes de recibir el hábito para prepararse para el momento y tal que era muy importante entonces le dije bueno está bien pero los vas a hacer en el prado cuidando a un a una a una asna con su pollino <laughs> que era muy era muy inquietos entonces ella tenía que mantenerlos en un rincón del Prado sin que salieran de allí, pero se le escapaba. Entonces ya tenía que ir corriendo detrás de ellos, ¿no? Y tal, pero dice que nunca había recibido tantas gracias por hacerlo por obediencia. Entonces nuestro señor estuvo a su lado todo el tiempo corriendo por el prado al, detrás de, de la pollina y de, y de, 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 de sí de la cría, súper <laughs> <laughs> pintoresco. Y, y, y entonces ya hizo su, su recibió su hábito tal después de haber pasado un día corriendo por el campo. <laughs> Pero se sentía o sea, muy cerca del Sagrado Corazón. Sí, exactamente, porque estaba obedeciendo. Entonces ya fue aprendiendo a obedecer ya, incluso. A veces nuestro Señor le decía: A mí me gusta tanto la obediencia que yo prefiero que hagas lo que tu superior te manda, aunque sea contrario a lo que yo te he dicho. Mm. Okay. Y, y no te preocupes, porque yo al final haré, yo me las arreglaré para que se haga lo que yo quería a través de tu superior. Aunque no. Eh, Ahí está. Es que el, el, el cuarto mandamiento de la ley de Dios dice honrar padre y madre. Eh, que más adelante vamos a hacer un podcast por mandamiento, porque cada mandamiento tiene mucho, mucho desdoble, ¿no? Sí. Pero no, no es solamente padre y madre, ah. sino cualquier autoridad uh -huh. competente, uh -huh. eh, por ejemplo, un superior o una superiora de un convento uh -huh. que hay que obedecer, porque es la voz de Dios que está en ese momento. Y papá, mamá, uh -huh. también en el, momento, en el momento que es encargado de for la formación eh, si eh, eh, intelectual uh -huh. y, sobre uh -huh. todo, espiritual del uh -huh. joven. Claro. Es la voz de Dios para el joven o el joven. De, exactamente. De, exactamente. exactamente, es la relación sagrada que hay entre padres y hijos, Dios tiene que conocerse. Bueno, entonces ella es recibida y de, el primer oficio que le, que le ponen es de ayudante de la enfermera. Entonces, ¿qué hacía el demonio? Como no conseguía por, por, lo, por el orgullo y tal, quiso atacarla por el desánimo. Fíjese que esto le pasa también a mucha gente. Entonces, cuando empiezan a dar pasos serios en la vida espiritual, el demonio le viene, le viene con estos pensamientos. Tú no estás consiguiendo vencer tal defecto. Y a ella dice que se me caía todo de la mano, era el demonio que le hacía eso y se le rompían las vasijas, entonces y y la llamaban estúpida, tonta, torpe. Y, ¿Ah, ¿sí? y el demonio, sí, y el demonio la, la, la enfermera le rompía todo. ¿no? Entonces le decía eso. Era, era, era la ayudante. Entonces ah. tío, tú no sirves para esto ni para la vía religiosa, pero esto es, eres una inútil. Ah, Entonces, y el demonio le decía enteramente, Ves, nunca vas a conseguir hacer nada de provecho aquí. Mejor sal me <laughs> metía eso ¿no? terrible y como nos, nos dice a nosotros empezamos la vida espiritual y, y nos dice no no vas a conseguir nunca pues dejar de decir mentiras <laughs> o dejar de hacer de decir chismes ¿ves? otra vez has caído nada eres una miserable eres un miserable entonces, quiere desanimar porque sabe que está empezando y entonces es más débil y sabe que lo que viene después ya él imagina ya lo que lo que va a ser después, va a venir ¿no? después no. las gracias que van a recibir este, esto ya es un adelanto de porque vamos a hacer un podcast sobre la tentación se lo adelantamos y, y es ah. un punto de la de la tentación es estudiar un poco la psicología del demonio el demonio uh -huh. actúa así exactamente así y es uh -huh. con todo o sea no es con, claro ella así eh, tenía revelaciones se le aparecía sagrado corazón de Jesús a nosotros no se nos, no se nos aparece pero sí se nos puede manifestar a través de una gracia sensible claro. y el demonio igual sienta sí. así sí, sí, sí busca sí. Animarlos. Sí, después le hizo cosas peores. Sí. Pero en estos primeros días fue así. Y después ella, ¿cómo combatía eso? No, ella quería estar disponible para todos, ser esclava de todos, de todas las otras monjas. Cualquiera que le pedía algo, ella inmediatamente iba y lo hacía. ¿Y qué le pasaba? Entonces, que a veces le pedían varias cosas al mismo tiempo. Y por querer hacerlas todas, algunas se le olvidaba. Por ejemplo, un día le pidieron para ayudar en la cocina y se olvidó la, la escoba. Y, y el recogedor en el coro entonces estaba terminando lo de la cocina no le dio tiempo a llegar al coro tocó la campana y era la hora de rezar y entra en el coro y estaba todo sin barrer y la escoba en medio del coro ¿no? quién fue que hizo esto la hermana Margarita entonces hay penitencia ¿no? yo ya decía pero eso me alegraba le, empezaba a tener gusto tener gusto en la humillación Mm. interesante Eso, sí. otra no Padre, me... estamos justo en no. la mitad del podcast vamos, mía, vamos a ver sí. yo creo que sí. bueno ya vimos como el demonio sí. la tentaba en la obediencia de ella eh, usted mencionó que eh, eh, a nuestro señor en la eucaristía no Él, ella tenía mucha devoción eucarística porque iba a rezar a pedir fuerzas sí, eh, era, por ejemplo bebé. lo del queso Sí, exactamente. Ya era donde encontraba fuerzas, era en la Eucaristía. Sí, sí. Después allá ella la nombraron eso, maestra de, 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 de las niñas que vivían en el colegio, que se las pen, en el colegio, en el convento, que eran las pensionistas y después maestra de novicias porque la superiora empezó a tener confianza en ella se dio cuenta que obedecía todo uh -huh. que no era una loca que se inventaba cosas y tal y le contaba todo con toda confianza y se dio cuenta que era auténtico toda esa comunicación con el cielo y una de las cosas que le pasaba a ella era el deseo que tenía de acumular todos los días pero en aquella época no había comunión todos los días entonces ya por ejemplo con las novicias combinaba lo siguiente dice vamos a hacer una cosa dice cada día va a acumular una por todas las demás. ¿Mm? Y todas se van a unir a la adoración que va a hacer esta, que va a poder comulgar. ¿Mm? Y el deseo de ella era ardientísimo, ardientísimo. Tanto, tanto, tanto que, que, que en una ocasión eh, ella mm, mm, recibe a nuestro Señor y le adora con tanto fervor que nuestro Señor dice, mira, Margarita, si yo no hubiera instituido la Eucaristía en la última cena, lo hubiera hecho por ti, para que pudieras recibirme y yo ser consolada por ti en la comunión. No, pues, un elogio, una cosa. Una cosa. Sí. no ve la importancia de hacer bien la comunión. También. La comunión. Los que no Nosotros. saben, hicimos mm. ya un podcast de los beneficios de la Eucaristía. Les vamos a dejar mm. el, el link mm. para que lo puedan ver. Mm. Eh, y vamos a hacer más adelante eh, cómo se hace una buena acción de gracias, que lo mencionamos, pero muy encima de ese podcast. La acción de gracias es fundamental. Esos minutos que pasamos antes con nuestro Señor. En, presente en nosotros en el cuerpo san, al divina. Bueno, claro, las novicias, las pensionistas, <laughs> estas niñas, todas ya la veían como una. Que es una pensionista? Perdón, padre, volví. Eran un, unas niñas. Que, que los como ella había sido también de otro convento de niñas pequeñas que las dejaban para que fueran criadas por las monjas mm. dentro del convento eran niña de tres, cuatro, cinco años. Yo he escuchado eso sea, aquí en, en bueno, en Colombia. Yo creo que en varias partes del mundo que sí. eh, muchas eh, señoras fueron educadas, educadas en internados por. Por monjas, sí, sí, sí. Ya entraban un poquito más mayores, pero en aquella época incluso entraban muy niñas. Y eso, ella había entrado que en el convento le habían dejado con cuatro o cinco años. La cuidaban las monjitas y tal. ¿no? Uh -huh. Entonces eh, eh, se criaban en ese ambiente de devoción, de piedad. Cuando ya tenían edad, podían elegir si continuaban en el convento o las propias monjas se encargaban de encontrarle un buen marido y formar una buena familia. Uh -huh. Uh -huh. Entonces ella cuidaba de estas pensionistas. Y entonces ellas, eh, por ejemplo, cuando conseguían un cabello de ella, lo guardaban como reliquia. ¿No? <laughs> a veces, eh, cuando se, la, ella estaba sola rezando en la capilla y una de las pensionistas, niñas, niñas, no de traviesas, te la espiaban, eh, te la veían rezar y llamaban a las otras para que vean cómo rezaba la santa. ¿no? Esa <laughs> o cosa así. Fue Qué bonito. Muy sí. bonito. Sí. Entonces, con, con las novicias, las novicias tienen una relación muy especial con la maestra de novicias. Y aquí, es muy interesante porque ella ya había recibido del Sagrado Corazón de Jesús una, me adelanto un poquito, digamos, para contar este hecho, que es la primera vez que se hizo una imagen del Sagrado Corazón en el mundo. Mm. Ah, una imagen, ya. No, no, era, una, era una estampa. Ah, una, una estampa. estampa. Es una, de las típicas estampas que estamos acostumbrados a ver en todas las casas, por cuando uno, un hogar se consagra al Sagrado Corazón, pues se entroniza al Sagrado Corazón. Bueno, al final, vamos a leer sí. una oración muy bonita del, de la consagración de la familia, del Sagrado Corazón de Jesús. Eh, exactamente, sí. Entonces, ella, este año, eh, que estaba ella de maestría de novicias, el día de Santa Margarita cayó un primer viernes de mes y que era el día que el Sagrado Corazón de Jesús le había dicho, a ella le había pedido que se dedicase a reparar su Sagrado Corazón haciendo la comunión. Entonces ella Quería ya empezar a hacer propaganda de la devoción del Sagrado Corazón y dijo: bueno, vamos a empezar por mis novicias. <laughs> en vez de que me hagan una fiesta a mí por mi Santo, vamos a hacer una fiesta al Sagrado Corazón. La primera fiesta del Sagrado Corazón de Jesús fue la que celebró ella con sus novicias el 20 de junio de 1685. Entonces ella dijo: Anote esa fecha, imagínese. Sí. La primera fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, 20 de <laughs> sí. junio o julio. De de junio, ¿Junio? De, junio de 1685, que era el primer viernes. Y entonces, ya pintó a pluma una imagen del Sagrado Corazón y la hicieron un altarcito en el noviciado. Y entonces de, se dedicaron a hacer una vigilia, adoraciones y tal delante del Sagrado Corazón y todas recibieron muchísimas gracias. Pero ahí vino la superiora, vino una monja que lo vio y le habló a la superiora. Mira, la hermana Margarita está inventando devociones nuevas. Está, está, está saliendo hasta de la iglesia católica. Dice, porque ¿dónde se ha visto eso de, ador, de adorar el corazón de Jesús? ¿no? No sé qué, claro, en la época eh, era algo nuevo. No sé. Entonces le, 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 le prohibieron, le, le, ahí fue que se perdió la imagen porque le mandaron destruir la imagen. No, de que había hecho. ¿no? Entonces, fueron mil humillaciones, contradicciones, de todo. Hasta que un día estaban en el, en el comedor leyendo unas, unos textos que llegaban desde, desde León desde de, de, de devoción, de devociones y tal. Y uno de los textos hablaba, era una conferencia que un padre de la Colombia que era el confesor del monasterio. Aquí entra en la relación entre el Padre de la Colombia y Santa Margarita María Lococ para la difusión de la devoción del Sagrado Corazón. Entonces, este sacerdote en ese sermón que habían escrito en esta revista, que les llegaba a las monjas y leían en el refectorio, decía, hay una monja que recibe del Sagrado Corazón una serie de mensajes y tal pidiendo que se... Le adoren el corazón de Jesús, que se adore el corazón de Jesús, que a través de esta devoción va a derramar gracias inauditas que nunca se han visto en el mundo para la conversión de los pecadores y entonces las monjas dijeron ah, ahí se dieron cuenta porque ellos ellas saben que el padre de la Colombia era el confesor de santa margarita se dieron cuenta de que estaba hablando sí, de ella claro y el padre de la Colombia es famoso por justamente porque uh, uh, fue de los mayores difusores de esta devoción Claro. ¿no? Por, por, santa margarita, por santa margarita claro porque cuando él la primera bueno imagínense entonces todas las monjas se empezaron a cambiar era lo que el sagrado corazón le había dicho no te preocupes de tus superiores y tal que aunque te prohíban las cosas entonces, yo me voy a encargar de que ellas acaben también siendo propagadoras del, de la devoción al Sagrado Corazón. Las Entonces, adversidades, como dijimos al comienzo, son solo para poder asentar mejor las apariciones. Sí, y, y, y sobre todo aumentar la humildad el, de, de el, aquel que recibe la sorpresa y hace que se una más todavía el Santo Corazón. O sea, las contradicciones son... son Ahí está como, la frase de nuestro Señor sí. que dice que los últimos uh -huh. serán los primeros. Sí, esta Madre Superiora que le ha mandado destruir la primera imagen, mandó construir una capilla <laughs> preciosa en el convento de las primeras capillas que hubo en el mundo. En reparación. Eh, en reparación a eso. ¿no? Bueno, allí, entonces, eh, eh, la primera vez que fue el padre de la colombiana al monasterio... Eh, él, él les hizo una pequeña conferencia, ella, el Sagrado Corazón le dijo, este es el Padre que yo te mando para que te ayude. <laughs> y ahí ella abrió enteramente el corazón y él le, le confirmó, le dijo, mira, estas cosas son así, si, te, si, si di, desde, desde el cielo quieren darte estas gracias, no te resistas, porque claro, ella seguía las, las orientaciones de la superiora. Entonces, el propio Padre de la Colombia la protegió que en el superior les, les explicó que era una vocación especial y que había que entender que a veces pasaban esas cosas, o sea, no, que nos asustaran Entonces ahí, bueno, ahí vamos a ir saltando cosas porque si no, no. no padre mío, yo creo que vamos sí. a tener que hacer un podcast porque aquí tenemos, no, miren mire sí. los puntos solamente que te vamos a tener que saltar. Sí. Que, eh, que, bueno, las tentaciones del demonio que son muchas más, mm. la relación de ella con los ángeles, con las amas del purgatorio, es tenía don de cura, etcétera Yo creo que hagamos un podcast solamente de, de, de eso, padre, sí. de, de, de su relación con los ángeles, con las amas del purgatorio. Con un bueno, curaba naturales. No, es que son cosas muy ¿no? impresionantes ahora ya tenemos ya estamos o sea, casi en, en, en el hmm. final del podcast podemos hablar de, entremos a las revelaciones ah vale y sí. eh, vamos a, la, y a las promesas que es el punto de, de la, es, es, las revelaciones ya es el punto 15 ajá Mm, y, y hablamos sí. de las promesas y la, y la consagración de la familia sí. al Sagrado Corazón de Jesús. Sí, bueno, entonces la, la principal revelación de todas, la primera la primera revelación principal fue porque ya le que fuera continuo el relacionamiento con el Sagrado Corazón. En las cosas pequeñas, cosas grandes, siempre contaba con esa comunicación con él, lo tenía siempre al lado. A la presencia de nuestro Señor. Y la primera relación fue el 27 de diciembre de 1673. Dice, él, ella estaba rezando delante del Santísimo y de repente fue arrebatada, si ¿no? a la divina presencia, o sea, a la Santísima Trinidad. Él se abandonó totalmente y dice, ahí se le aparece en nuestro Señor y, y le hace recostar la cabeza en su pecho. Así. Ahí me hizo sentir toda la fuerza de su amor por mí. Dice, pasó horas así, y nuestro Señor le dijo, mi divino corazón está tan apasionado de amor por los hombres, y por ti en particular, que no pudiendo ya contener en sí mismo las llamas de su caridad, le es preciso comunicarlas por tu medio y manifestarse a todos para enriquecerlos con los preciosos tesoros que te voy a descubrir. Entonces el amor ardiente, esas llamas de fuego, eso ella lo veía, lo sentía, ese calor, ese fuego, ¿no? Uh -huh. Dice, quedó mu quedé muchos días como abrazada toda y embriagada, tan fuera de mí que no podía reponerme para hablar, no conseguía hablar con, con las monjas, <laughs> Dice, porque estaba fuera de sí. De alegría, de, 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 de éxtasis. Sí, claro que sí. Mm. Claro que al mismo tiempo nuestro señor le hacía participar de los dolores que él sufría por las ingratitudes de los pecadores, de aquellos que no querían pedir perdón. Entonces ella sentía el dolor del costado como si fuera la llaga de nuestro señor. Ella ¿no? creo que pa pasaba gran parte de su mm, tiempo mm. en, en enferme enfermería por, por, por estar enferma por esos sufrimientos. ¿no? Sí, no eso lo podemos ver en el otro antes. Entonces <laughs> cómo fue cada caso pues fue impresionante. Entonces dice que todos los viernes se le aparecía de, y de la misma manera. El Sagrado Corazón, nuestro Señor le mostraba su Sagrado Corazón y eh, se le presentaba como un sol brillante de resplandeciente luz, cuyos ardientes rayos caían a plomo sobre mi corazón, que se sentía en el acto abrazado con tan vivo fuego que parecía que me iba a reducir a cenizas <laughs> y en aquellos momentos era cuando mi divino maestro me manifestaba particularmente lo que quería de mí y cuán, cuándo cuando me descubriría los secretos de su corazón entonces ahí le va preparando en esa unión de, de fuego ¿no? con, con llegó un momento que eh, no sé si fue en una comunión eh, nuestro señor le muestra el corazón del de padre de, la, de ella el del padre de la colombia y el de jesús no y dice yo los voy a fundir en uno solo y entonces con el fuego del corazón de nuestro señor lo, los, los toma los tres y, dice, y yo me sentía como un átomo dentro de ese fuego no un pequeño átomo es decir, minúsculo no y después estaba el, de, el más grande, era el padre el, de la Colombia, y estábamos dentro del, de ese sol que era el corazón de Jesús. Nos, mm. qué maravilla! No, cosas así. Pero, el, el corazón el siempre ha sido símbolo de, del amor, de la caridad, de, uh -huh. de, de, del querer entregarse, y el sagrado corazón de Jesús que fue hasta traspasado por la lanza de longinos en, en la cruz, uh -huh. que entregó hasta su corazón por cada uno de nosotros. ¿no? Claro, bueno, eso mismo. Entonces, eh, ahora viene la segunda aparición, y ya estaba preparada. Que fue así, fue en el año siguiente, en 1674. Entonces, ahí, la, aquí va a descubrir la manera, el, la forma con la cual él quiere ser adorado, el, el sagrado corazón. Entonces fue así, se le presentó el, el corazón como un sol, lleno de un trono de llamas, más ardiente que el sol y transparente como un cristal con su adorable llaga. ¿verdad? que como lo representan? Siempre el corazón... Con resplande resplandeciente, uh -huh. pero claro, una imagen no representa un sol, pero él, ella lo veía realmente con luz. Y la ya, ¿sí? vale, estaba rodeado por una corona de espinas ¿sí? que simbolizaba las punzadas que nuestros pecados le, le, le inferían, y una cruz encima. Encima del corazón, que simbolizaba, las, perdón, que significaba que desde los primeros instantes de la encarnación, es decir, es decir, desde que fue formado este corazón en el vientre virginal de María, fue implantada en él la cruz. Uh -huh. Desde aquellos primeros momentos, se vio lleno de todas las amarguras que debían de causarle las humillaciones, pobreza, dolor y desprecio que su sagrada humanidad debía sufrir durante todo el curso de su vida y de su sagrada pasión. O sea, el, el niño Jesús ya en el vientre de Nuestra Señora ya sufría todos los pecados que íbamos a cometer. Bien. Entonces le hizo ver el deseo que él tenía de ser amados por todos los hombres, de que los hombres conocieran su amor y que los hombres le amasen. Y que fueran apartados del camino de la perdición. Dice: Dice, dice, es preciso que se me honre con la figura de este corazón de carne cuya imagen quería que se expusiera y que se llevara y que yo misma llevara sobre mi corazón. Y donde quiera que esta imagen fuera expuesta para ser honrada, derramaría sus gracias y bendiciones. Ahí vienen después todas las promesas que él hace. En concreto, donde se venere la imagen sagrada del corazón de Jesús, no entrará las desgracias y tal, todo eso. Uh -huh. Uno de los mayores problemas de vida espiritual que comentan los grandes mm. espiritualistas mm. es que la, la persona... Eh, se, no sentir, sino a, a hacer, se, mm, eh, entender, no entender y no, no querer aceptar. Realmente no eso, no querer aceptar el amor que viene de, de arriba. De arriba, de arriba. Sí, Exactamente. Y uno pues, se cierra, porque yo tengo problemas, eso. porque los problemas son míos, porque no, no entregueselos. Y, y esa es la más terrible ofensa que se comete, no es ni, ni los crímenes que cometen los hombres Es la indiferencia al amor que nos quiere perdonar y ayudar. Y en esa aparición es cuando le dice que los jueves por la noche haga una hora de vigilia delante del Santísimo Sacramento en, acompañándole a él en la agonía del huerto. De ahí viene esa, la devoción de, de la hora santa. De la hora santa de los jueves. De los, de los jueves. Por fin, en el mismo año, hay una, la, una tercera aparición principal. Que fue cuando estaba expuesto el Santísimo Sacramento. Entonces ella fue tomada por nuestro Señor y se, se le apareció todo radiante de gloria con sus cinco llagas que brillaban como cinco soles. Y por todas partes serían llamas de su sagrada humanidad, especialmente de su adorable pecho, el cual parecía un horno. Se abrió este y se descubrió su amantísimo y amabilísimo corazón, que era el foco de donde salían todas las llamas. Entonces me descubrió las maravillas inexplicables de su amor puro y el exceso a que se le había conducido ese amor a los hombres, de los cuales no había recibido sino ingratitudes y desprecios. Dice, en, en, y ahí fue que, que ella, como, con nuestro Señor, le une enteramente a su corazón, que le abraza totalmente con el fuego y le dice, yo seré tu fuerza, nada temas. Dice, pero has de estar atenta a mi voz y, y cuánto te pido para disponerte al cumplimiento de mis designios. ¿Mm? Dice, entonces para, ahí le pide la comunión reparadora de los primeros viernes de mes. ¿Mm? Y le pide que él ofrezca esa comunión durante nueve meses seguidos, el primer viernes de cada mes, que comulgue en reparación a su sagrado corazón. Dice. Ahí explica, explica, le da los detalles también de cómo tiene que hacer la vigilia los jueves, que tiene que ser de las 11 de la noche a la medianoche y tal, todo acompañándose. Y aquí vienen todas las promesas. Listo, mm. padre, eso es lo que estamos esperando. La, a ver si podemos tiempo, leer. Tiempo, sí, tiempo, sí, 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 le vale. podemos leer las promesas y entramos a la consagración de la familia. Uh -huh. Y yo creo que la, la, explicar así sumariamente eh, qué mmm, hay que hacer para la, la devoción de los primeros viernes de, de mes, porque la gente uh -huh. mmm, tal vez no sepa bien cómo es. Sí, entonces dice así, Jesús prometió a todos los que se consagren a este Sagrado Corazón que no perecerán jamás, o sea, la salvación eterna, de, por la, consagrarse a él, y que como es manantial de todas las bendiciones, las derramaría en abundancia en todos los lugares donde estuviera expuesta esta imagen del Sagrado Corazón, que por este medio uniría a las familias desunidas y asistiría y protegería a las que se vieron en alguna necesidad, o sea, consagrarse la familia al Sagrado Corazón, que es la oración que vamos a dejar al final, es algo extraordinario, extraordinario es ese. Bueno, en fin, vamos a ver cómo, cómo podemos fomentar esto entre todos los que nos están acompañando, que nadie se quede sin consagrarse al Sagrado Corazón. Y ahora que en el mes de junio, que estamos en el mes de junio, pues pues más todavía. Consagrémonos. ¿no? la fiesta del Sagrado Corazón, el momento ideal para consagrarse. Bueno. Oh, de repente podemos sacar un videito Padre solo con la consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Sí. Usted rezando claro. frente a una imagen del Sagrado Corazón. Sería excelente. Y, 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 lo, y lo hacemos todos juntos. Sí, exactamente. Eso es fundamental. Bueno, un viernes, en la Sagrada Comunión que estaba ofreciendo a ella, me dijo estas palabras. Eh, hay que leerlas porque es que son una promesa tan espectacular que, que uno no se la cree si no fuera por porque es aprobada por la Iglesia y todo dice, te prometo en la excesiva misericordia de mi corazón que su amor omnipotente concederá a todos los que comulguen nueve primeros mes, viernes de mes seguidos la gracia de la penitencia final. No morirán en mi desgracia y sin haber recibido los sacramentos. Mi divino corazón será su asilo seguro en el último momento. Alguien tiene miedo de que por sus pecados de repente se pueda condenar. Entonces, ya lo sabe. Dice, durante nueve meses haga esto. El primer viernes es solo comulgar. No pide más. Fíjese que la Virgen en Fátima pidió a que, que hiciéramos los cinco primeros sábados. Pero sí. además pedía el rosario, pedía la confesión Exacto. y pedía 15 minutos de meditación de algún misterio del rosario haciéndolo en compañía. El Sagrado Corazón solo pide comulgar. Pero eso sí, nueve meses. Nueve meses. No es necesario día. que comience en enero, porque mucha gente nos pregunta, ¿tengo que comenzar en enero? No, no, puede ser en, cualquier mes, pero cual, tiene que ser nueve meses seguidos. Cualquier mes, cualquier mes. Sabe que el, el Sagrado Corazón le va a llevar al cielo. Es impresionante. O sea, imagínense qué promesa. No, no, no. Esa es la promesa absoluta. O sea, y el que se condena es porque, porque quiere, porque quiere. O sea, porque desprecia todo esto. Y es terrible eso. Bueno, entonces hacemos un, como un resumen de las trece promesas que a lo largo de las revelaciones, porque hemos contado solo tres revelaciones, pero había muchas más revelaciones, pero eran secundarias. Entonces, el, las trece promesas que se recogen de todas las eh, los escritos de Santa Margarita María Alacoque. La primera es así. Dice, es, es así. Estas son las promesas para los que tengan devoción y sean apóstoles de su divino corazón. Primero, les daré las gracias necesarias a su estado. Es decir, un esposo, una esposa, para ser santos en su matrimonio. Dice, eh, los El religiosos, un médico, un médico, un abogado, un abogado, un juez, un juez. Bueno. Segundo, pondré paz en sus familias. Esto se lo reveló una carta al padre Corset, porque eran todos los días hablaba con el Señor y a veces ella le, le pedía aportar familia. Y él está están peleando sobre el marido y la mujer, no se aguanta, no sé qué, porque hay infidelidad. Entonces ella pedía, intercedía y el Sagrado Corazón le decía que tengan devoción a mi Sagrado Corazón. Entonces uni, une las, las familias. Pone paz. Tres. Los consolaré en todas sus aflicciones. Angustias no puedo más no sé cuántos sagrado corazón vaya al sagrado corazón cuatro seré su refugio durante la vida y sobre todo a la hora de la muerte es lo que hemos hablado cinco bendeciré abundantemente sus empresas usted quiere que salga adelante su negocio usted quiere que Conságrelo al sagrado corazón y ya verá seis los pecadores hallarán misericordia gente que piensa que ya no tiene solución que te mire es impresionante sí, eh, el Sagrado Corazón. Siete, séptimo. Los tibios se harán fervorosos. <laughs> Tenemos mucha cosa. Sí. Octavo. Los fervorosos se elevarán rápidamente a una gran perfección. O sea, todo sube. Todo sube. S todo sube. Nueve. Bendeciré los lugares donde la imagen de mi corazón sea expuesta y honrada. Imagínate. Bueno, ya saben todos, tenemos que tener las claro. imágenes del Sagrado Corazón de Dios. Tienen Jesús? miedo que les roben, que no sé qué sagrado corazón. Diez. Les daré la gracia de mover los corazones más endurecidos. Los más endurecidos. Aprovechen este mes de junio por esa persona que usted tiene en su mente ahora pensando. Ay, ¿Qué daría yo para que se convirtiese? Un hijo, una hija, un familiar, esposo, un amigo. Una esposa, un familiar. 11. Bueno. Las personas que propaguen esta devoción tendrán su nombre escrito en mi corazón y jamás será borrado de él. Es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Claro. Propagando la devoción. Y ustedes. Compartiendo este video, están propagando la devoción. Claro, comparte el video y se convierte en esto. Y va a tener no solamente la estampa en su casa con su nombre sobre el Sagrado Corazón, que ¿eh? ya lo recibió por algo, sino que lo va a tener por toda la eternidad en el cielo. Usted va a mirar a Jesús, va a mirar su corazón y va a ver su nombre ahí escrito. Qué maravilla, qué maravilla. Dice 12, decimosegunda. Te prometo en, en la excesiva misericordia de mi corazón que su amor omnipotente concederá a todos los que comulguen nueve primeros viernes de mes seguidos la gracia de la penitencia final. Que hemos visto, no morirán en mi desgracia sin haber recibido los sacramentos. Es importante que hay que poner la intención, porque uno, hay gente que comulga todos los días. Sí. Pero tenía que decir: Yo, estos primeros bienes quiero comulgar por las intenciones que del en Sagrado Corazón. Reparación. reparación. Al sagrado corazón. Corazón y él será su refugio seguro en los últimos momentos. Uh -huh. Y por último, la decim decimotercera: No perecerá ninguno que se me consagre. Es lo que es una. Perecer es en, es, en el fondo de. Es la, la, no es que la, no va a morir, que vamos a no, la, 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 la muerte, muerte espiritual. La muerte eterna. La muerte sí. en el infierno. ¿no? Exactamente. Bueno, padre, yo creo que ahora vamos a entrar ya en la consagración eh, de la familia. Eh, ella, hay varias. Hay, yo sé que hay muchas oraciones del Sagrado Corazón de Jesús, uh -huh. pero pues. Queremos rezar específicamente de la consagración a la familia, sí. porque hoy en día hay una crisis familiar muy grande, ¿no? Entonces vamos a pedir por nuestras familias, por la familia de los otros. Sí. Y si les parece así terminamos este, este podcast con la consagración. Les recomiendo a las personas que pongan eh, en, 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 la, en velocidad más lenta este podcast, en, en, o si está en YouTube, o en Spotify o donde esté escuchándonos. Eh, para poder anotar también y poder acompañar con eh, palabra por palabra de esta consagración. Uh -huh. ¿Son, ¿Son oraciones dictadas del Sagrado Corazón de Jesús o fueron eh, del, eh, pues, eh, inspiradas a Santa Margarita y ella las escribió con eh, estas consagraciones? Ella escribió este texto. Pero no sé si fue dictado, no sé, tendría que investigar un poquito. Por lo menos inspiradas. Sí. Ahora fíjense, nosotros no sabemos en qué momento nos podemos morir, ¿no? Mm. Cualquiera nos puede morir en cualquier momento. Entonces vamos a hacerla, eso, Yo voy a leer despacio. Todas las personas que escuchen ya interiormente ponen la intención de consagrar su familia. Porque no sabemos qué puede pasar mañana. Y por los méritos de esa buena intención que tienen de hacer los primeros viernes de mes. Durante nueve meses, aunque no pudieron terminarlos. Imagínense, ¿no? ya hemos, por el, los méritos de todos los que estamos escuchando este podcast, estamos aquí reunidos. Vamos a pedir por cada uno de nosotros que esta consagración sea efectiva ya. E incluso que las promesas que nuestro Señor nos hizo se hagan efectivas ya. Porque no sabemos, ¿verdad? <laughs> cómo, va, ¿Cómo va a ser nuestro futuro? Entonces vamos a confiar enteramente en la bondad. De nuestro Señor y el exceso de amor que tiene por nosotros para que esta consagración sea totalmente efectiva en este momento. Aunque después la hagamos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Consagración de la familia al corazón de Jesús. Oh divino corazón de Jesús, postrados humildemente ante tu altar, queremos consagrarte en este día nuestra familia con todos nuestros seres queridos. Oh Jesús, por medio e intercesión de María, te pedimos que bendigas nuestro hogar y pongas tu amor, paz, unión y comprensión entre nosotros. También te pedimos por nuestros familiares difuntos y por todos aquellos familiares nuestros que vivirán hasta el fin de los siglos. A todos te los encomendamos desde ahora. Te encomendamos a toda nuestra familia. Escribe nuestros nombres en tu, en tu divino corazón y escóndenos en él. Cúbrenos con tu sangre bendita y protégenos de todo poder del maligno. Y haz que un día todos juntos nos reunamos contigo y con María, en unión con todos los santos y ángeles especialmente con nuestros ángeles custodios en la patria celestial. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Padre. Qué alegría. Y que tengan un, una fiesta, unas, un mes del Sagrado Corazón de Jesús lleno de gracias, de misericordia. De él. Si usted sí. puede terminar con la bendición, Padre. Claro. A todos los consagrados de María y a todos los seguidores de, del podcast de los Caballeros de la Virgen, les mandamos esta bendición. Desde el corazón de Jesús, desde el corazón de María, para todos, absolutamente todos. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María. Y si quieren conocer más de esta historia, les dejo ahora un link en la pantalla final para que puedan escuchar otro podcast del Sagrado Corazón. Salve María. Salve María.